Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros de Frente de Estudiantes. Vamos a proceder a comenzar la primera conferencia territorial del Frente de Estudiantes en Cantabria, que para los más nuevos y demás, pues explicamos un poco lo que es la conferencia. La conferencia es el órgano más importante de decisión después del Congreso, que es un órgano estatal. En la conferencia se tratan los objetivos a corto, medio y largo plazo en un territorio, como en este caso es Cantabria, y es un órgano en el que toda la militancia aporta en unas tesis que vamos a tratar después, su punto de vista, sus enmiendas, sus ideas y demás. Antes de nada, hacer un poco la distinción entre militante e invitado. Algunos asistís en calidad de militantes y otros en calidad de invitados. Los que venís en calidad de militantes tenéis las acreditaciones color rojo, y los que asistís en calidad de invitados no la tenéis, pero sí tenéis derecho a voz, los militantes a voz y voto. El procedimiento va a ser el que está recogido en la carta de normas que se os ha enviado, que se hace primero una exposición de las tesis, después, si se desea, se hace un turno de palabras o aportaciones. Si se requiere, se hace otro turno para que la persona que exponga conteste a ese turno de palabras, y si se necesitase serían otro turno de palabras con intervenciones. Ahora se va a proceder a someter a votación la carta de normas, el horario de la carta de normas, en el que se explica un poco cómo vamos a organizar esta jornada. Empezaríamos a las 4:30, llegamos un poco tarde, pero bueno, empezaríamos ya la conferencia con el acto de presentación, que sería el discurso de bienvenida y la palabra de la dirección estatal, que no han podido asistir hoy, pero nos han enviado un saludo vía WhatsApp. Nos lo ha enviado el secretario general, Adrián Julio. Leeremos la carta de normas y constituiremos la mesa. Después haremos un debate del análisis de la realidad educativa del territorio, que lo ha elaborado el coordinador externo David Aguirre. Haremos un pequeño descanso de 10 minutos. Debatiremos la hoja de ruta, que es la que se ha elaborado desde la dirección, en la que se describe objetivos externos e internos dentro del sindicato. Luego, después de ese debate de la hoja de ruta, se hará una rendición de cuentas de David Aguirre, el coordinador externo, y un pequeño debate y aportaciones. Después se procederá a otro descanso de 10 minutos y terminaremos con la rendición de cuentas de coordinación interna y tesorería, la elección de la nueva dirección y la aprobación del acta y clausura. Así que vamos a proceder. Después de haber explicado un poco en qué consiste la conferencia, vamos a proceder a la composición de la mesa. La Dirección Territorial ha elaborado una propuesta de mesa que se compone por Daniel Pérez, Inés González y Laura Cueto. Si alguien estuviese en contra o tuviese una propuesta diferente de mesa, que levante la mano y se someterá a votación. Si no, se da por aprobada la lista de esta mesa. ¿Alguien tiene alguna propuesta? ¿Lo sometemos a votación o estáis de acuerdo? Pues que se componga la mesa entonces. Por hacer un poco un apunte de qué consiste la mesa y qué labor van a tener, la mesa tiene una labor que ellos previamente, como teníamos ya la lista, se ha explicado, si no se podría haber explicado, pero pues ya se han reunido y conocen la organicidad de esta mesa. Consistiría en
controlar el turno, los turnos de palabra en las intervenciones, tomar acta, recogida de votos y recogida de enmiendas. Así que, bueno, pues, no sé si queréis explicar vosotros un poco el procedimiento de las enmiendas, lo explico yo. Explícalo tú, me da igual. Yo, si quieres, te digo quién va a hacer cada cosa. Vale. Bueno, soy Dani y yo voy a ser quien va a recoger las enmiendas. Yo soy Laura Cueto y voy a encargarme de recoger el acta. Yo soy Inés González y voy a acabar de los turnos de palabra. Si eso, pasaros el micro. Tenéis, está activado, creo. Sobre las enmiendas, existen dos tipos de enmiendas, como ya sabréis por la ronda de debates que se han realizado en las secciones. Existen dos tipos de enmienda de forma, que se entienden como enmiendas de corrección gramatical, lingüística y sintáctica, que no alteran el contenido político o de análisis del texto, y luego están las enmiendas de fondo o contenido, que se entienden como aquellas enmiendas que modifiquen el contenido de los documentos. Estas enmiendas deberán ser debatidas aquí y sometiéndose a votación si fuese necesario. Un ejemplo de enmienda de forma es: una de nuestras reivindicaciones básicas con V, por ejemplo, será luchar por la educación pública. Y una de fondo puede ser: el Frente de Estudiantes de Cantabria tiene como objetivo extenderse a todos los institutos de la comunidad. Y se propone el cambio del Frente de Estudiantes de Cantabria, tiene como uno de sus objetivos, no solo ese objetivo, sino como todo uno de ellos, extenderse a ciertos institutos de la comunidad y solamente a algunas universidades. Hacer pequeños apuntes o modificaciones de lo que es la idea general. Va a haber dos tipos de votos. En teoría se van a hacer dos tipos de voto, que son el a mano alzada y voto secreto. Las decisiones, aquí hay un pequeño inciso, que uno de los militantes ha hecho una aportación en forma de enmienda de forma que modifica la redacción de cómo está aquí escrito la forma de votación, que es incorrecta. Según ponía antes, una decisión se aprobará por mayoría simple de votos la mitad más uno, pero esto es incorrecto ya que no tiene por qué votar la mitad más uno. Entonces, se aprobarán, no se aprobarán, pues se consideran como no comprendidas en el caso de que la mayoría de votos de eso se diese. Es decir, si la mayoría de los votos son a favor, se considerará como aprobada. Si es en contra, pues en contra. Y nada más, de los documentos que aquí salgan, de las enmiendas que se aporten en esta conferencia, la mesa la recogerá y durante un mes rearán las tesis para ser bajadas a la militancia de Cantabria. Así que nada más, solo comentar las normas de comportamiento, que en todo momento se pide que todos mantengamos un comportamiento cívico y consecuente con la importancia de este órgano del sindicato, comprendiendo que es un deber colectivo el buen desarrollo de la conferencia, así como asegurar que la preparación de los documentos se realice con la mayor diligencia posible. Así que nada, os dejo con la mesa y muchas gracias. El análisis de la realidad educativa del territorio. Primero, para hacer el saludo a Adrià y Conchi de Comisiones Obreras, ¿no? Ahora vamos a pasar a poner el vídeo. Saludos que nos ha mandado hoy.
Si eso por decir, o la idea inicial era que hubiera venido alguien de la dirección estatal, al final no ha podido ser, pero bueno, nos mandaban este saludo. La verdad es que siempre, yo creo que los que estamos en la coordinación de Cantabria, la coordinadora de Cantabria, tenemos presente a las comisiones estatales, siempre están tratando de ayudarnos y sobre todo pues, de demostrar la experiencia que llevan acumulada de otros territorios, que es mayor que la nuestra, en territorios donde el Frente tiene mucha más implantación, pues, como en Cataluña, en la Comunidad de Madrid, en Salamanca, Castilla y León en general, en Andalucía, especialmente en Granada, en territorios donde hay mucho más avance que en Cantabria y que, bueno, pues la verdad es que siempre están dispuestos a ayudarnos en cualquiera de las cosas que necesitamos. Voy a pasar a hacer un pequeño saludo de esta conferencia. Me toca a mí como coordinador externo del Frente de Estudiantes hasta esta misma conferencia. Ahora mismo, oficialmente, en esta conferencia no hay ya puestos, no hay puestos, no me refiero, no existe coordinadora como tal, y será la coordinadora soberanamente, perdón, la conferencia soberanamente quien elija una nueva coordinadora, ¿no? Simplemente comentar algunas cosas. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Hoy es un día importante para el Frente de Estudiantes en Cantabria. Sin embargo, hoy no tenemos una jornada de huelga, ni una gran movilización, ni un piquete, ni una charla sobre el estado de la educación pública. Pero hoy es el momento de reforzarnos internamente para salir de aquí más fuertes y más capaces para afrontar los retos que tenemos por delante. Como sabéis, el ataque a la educación pública está siendo a todos los niveles, tanto en la formación profesional, con prácticas no remuneradas, con institutos en no muy buenas condiciones en algunos casos, con clases masificadas, también, por supuesto, con una mercantilización de esos estudios que cada vez se tienen que adecuar más a los intereses empresariales. Por otra parte, en el ámbito universitario tenemos un trabajo importantísimo que hacer. En Santander nos habíamos puesto las pilas en las últimas semanas para tratar de que este curso, en definitiva, vayamos a la universidad, ese territorio que en los últimos años ha estado un poco abandonado desde que no está EDUP, Estudiantes en Defensa de la Universidad Pública, y eso ya fue hace unos cuantos años, que ahora tristemente recordamos porque dentro de unos pocos días, el 25 de este mes, hay un juicio en el que los compañeros de Preguntarnos Delito, en el que uno de nuestros militantes del Frente de Estudiantes en Santander, pues está en esa plataforma también. Uy, sí, que supongo que vendrá más tarde, en principio había confirmado la existencia. Y la verdad es que en el ámbito universitario tenemos todavía mucho camino por recorrer, pero sin embargo el ataque a la educación pública en la universidad está siendo brutal en los últimos años, con cada vez menos órganos democráticos en la universidad, con unas tasas cada vez más altas, con unas becas cada vez menores, y en definitiva tenemos un gran trabajo ahí, ¿no? Por otra parte, por supuesto, en las enseñanzas medias, de donde posiblemente sois la mayoría de vosotros, también en los últimos años hemos ido retrocediendo, porque principalmente debido a las leyes educativas que se han ido firmando, como por ejemplo la LOMCE, que supone un gran retroceso, pues ahí todavía tenemos también un gran campo donde actuar, ¿no? Como decía, no estamos luchando en cada uno de estos campos, pero sí que es un momento donde nos tenemos que fortalecer, ¿no? Esta conferencia, además teniendo en cuenta que es la primera, y creo que se nota por los medios que tenemos y por la cantidad de cosas que ni siquiera habíamos contado con ellas y que las estamos haciendo sobre la marcha, ¿no? Creo que esto nos tiene que aportar también experiencia. Y como decía, que además teniendo en cuenta que esta es la primera conferencia, tiene que suponer un avance importante para el Frente de Estudiantes. De aquí tenemos que salir de esa conferencia con una idea del sindicato más clara, unificada y además consensuada a través de los debates y las decisiones, por supuesto, que tomemos hoy aquí, ¿no? Esta primera conferencia nos aportará una experiencia para nuestra práctica militante a través de los debates que se llevan a cabo en las secciones.
haciendo del Frente una organización más democrática. Por último, no quisiera acabar esta intervención también sin agradecer a todos los asistentes que habéis venido hoy. Sé que no es fácil tampoco venir un sábado por la tarde, donde tenemos seguramente otras muchas preocupaciones o diversiones que hacer, ¿no? Y no es fácil en un día soleado de octubre venir aquí a encerrarnos y debatir, ¿no?, sobre movimiento estudiantil. Así que quería agradeceros a todos y a todas eso. Y además también, por supuesto, iba a decir a los sindicatos, en este caso solo tenemos a la Conchi de Comisiones Obreras, en realidad se envió la invitación al resto de sindicatos, también a FAPA, la Asociación de Asociaciones de Alumnos, de Padres y Madres de Alumnos, no nos han confirmado. En principio, Conchi ha sido de Comisiones ha sido la única que nos ha confirma su asistencia, aquí está, y además muchas gracias, Conchi, por habernos dejado también el espacio de Comisiones Obreras para este debate y esta conferencia. Y bueno, pues nada más, simplemente que ahora sí que nos gustaría pues, un saludo precisamente de Conchi en nombre de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que por otra parte, la verdad es que este curso pasado uno de los puntos fuertes donde el Frente de Estudiantes ha avanzado ha sido en la relación con otras fuerzas de la comunidad educativa de escuela pública. Principalmente diría que en el caso de Comisiones es un ejemplo claro de cómo hemos avanzado, ¿no? Y creo que además es la única salida que tenemos la comunidad educativa, el estar unificados, unidos, estudiantes y profesores, para poder avanzar, y familias también, por supuesto, para poder avanzar y estar en contra y lanzarnos al contraataque, ¿no?, como dice el lema de este curso del Frente de Estudiantes. Así que nada más, muchas gracias y doy paso a Conchi. Bueno, pues sencillamente agradeceros y daros la bienvenida a vuestra casa, daros la bienvenida a Comisiones Obreras y, bueno, pues agradeceros especialmente el esfuerzo que hacéis como colectivo para intentar frenar todos los ataques a los que la gente de a pie, los ciudadanos, nos vemos día a día sometidos desde las instituciones públicas, desde los gobiernos y desde los grandes lobbies. Merece mucho la pena y me agrada mucho estar aquí compartiendo con todos vosotros. Yo, pues hasta hace 2 años estaba todavía en el aula con los alumnos. Siempre me he caracterizado por tener una estrecha relación con ellos, hacerles sentir confianza, hacerles sentir siempre capaces y que pueden partir cada uno de donde partan. La educación es un reto de todos y siempre les he hablado de tú a tú diciendo que nadie os diga que no podéis llegar a hacer algo porque todos sois capaces de llegar a hacer mucho si lo hacéis desde el punto de vista de la cooperación y del equipo. Vosotros representáis solidaridad, representáis compromiso, participación social, valores que parece que en lugar de estar de moda parece que estamos retrocediendo en ellos. Es decir, si otras organizaciones sindicales, si otras organizaciones políticas, si las personas viviesen bajo el lema de esos valores, no nos encontraríamos con situaciones de conflicto, como de conflicto social como las que estamos viviendo actualmente. Y eso solo se consigue desde la educación. La educación es un arma poderosa para cambiar el mundo. A lo mejor por eso precisamente resulta que la educación también es justo el punto en el que pues, los poderosos tienen que atacar, precisamente para no dejarnos pensar. Hacéis una gran labor en defensa de la educación pública. La educación pública es garantía de equidad. Y me gusta mucho pues, también cómo os planteáis temas tan importantes como el neoliberalismo y la lucha contra la privatización y la mercantilización. Mirad, el otro día la COE CEPYME me ha puesto los pelos de punta. El otro día la COE CEPYME ha organizado una jornada a la que bueno, pues,
También nos han invitado, nosotros desde la ejecutiva valoramos la posibilidad o no de ir. Al final decidimos asistir, uno de nuestros representantes de la Federación de Enseñanza asistió porque en la ejecutiva valoramos que había que conocer los argumentos del enemigo para contratarlo, para contraatacarlo. Claro, cuando nosotros hemos visto en Televisión Española lo que el representante de la COE en Cantabria salía diciendo, pues nos hemos asustado bastante. Es decir, quieren meter sus narices en educación. La educación no puede estar al servicio de las empresas, la educación tiene que estar al servicio de las personas y tiene que ser para las personas. Parece que los representantes de la COECEPIME han escrito lo que ellos han llamado el libro blanco de la educación y en él, bueno, pues manifiestan que lo que se está haciendo en la educación pública, lo que se está haciendo desde los poderes públicos, pues que no está bien porque al final las personas o los trabajadores que llegan a las empresas no tienen la formación que ellos necesitan. Con lo cual consideran que se está haciendo una mala gestión del dinero público en temas de educación. A mí me parece peligrosísimo. Me parece peligrosísimo, pero me parece que también es la hoja de ruta y la estrategia diseñada, pues como bien ponéis en vuestros documentos y tenéis razón, desde el corazón de Europa. Es el neoliberalismo puro y duro. Entonces, bueno, pues yo os animo a que salgáis de aquí reforzados, que hagáis una dirección fuerte y que seáis cada vez más activos, más visibles y más numerosos. Fijaos, y ya con esto para terminar, ayer estaba en un bar de la zona de Bilbao, en Montaneda, por la noche tomando algo y estábamos hablando del tema estrella, Cataluña. Y había uno de los señores que decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los jóvenes con tanta preparación como tienen son los que principalmente han armado este lío, los que principalmente quieren votar con la pila de estudios que tienen, la preparación que tienen? Claro, claro, precisamente por eso, por los estudios, por la preparación, son jóvenes que piensan, jóvenes que sienten, y jóvenes que de alguna manera, equivocados o no equivocados, eso ya cada uno considerará lo que debe de considerar, son jóvenes inconformistas y jóvenes que están diciendo no nos gusta nada de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque piensan. Efectivamente, es que es así. Ese señor tenía razón, él lo criticaba. Yo intentaba hacerle razonar, pero bueno, era bastante difícil a esas horas, pero bueno, en fin. Que estéis en vuestra casa, que mucha suerte y como yo siempre me gusta terminar con lo que dijo Malala, que es lo de one teacher, one children, one pen and one book can change the world. ¡Ánimo y suerte! Bueno, pues ahora sí que vamos a pasar a debatir la ciencia de la realidad educativa del territorio, que aunque es un documento en su mayoría formado por los objetivos, si alguno ha dado tiempo a leerlo y queréis aportar algo o modificar algo, si David y Carlos quieren explicarlo, pues... Yo, antes de nada, para exponer este documento, ¿Cómo veis? ¿Lo tratamos de poner o no? Si toda la militancia, bueno, militancia. Lo único que es, igual viene más gente. El mío se puede coger que está por ahí y el otro le cogimos. Vale, perdonad, ¿eh? Lo quería poner en grande porque... Y os quiero pedir disculpas por esto, porque ahora se han repartido antes unas copias, pero en realidad lo que se debería haber hecho es enviarlo por correo, que todo el mundo lo tuviera desde antes y el poder hacer un debate mejor habiéndolo pues interiorizado, habiendo cada uno en su casa estudiado un poco las propuestas que se hacían y analizándolo y con más tiempo, ¿no? Realmente os pido disculpas por eso.
algunos ya sabéis que empecé a trabajar hace pues, una semana y pico, y la verdad es que ese tiempo que pensaba haber dedicado a hacer este tipo de cosas, pues he tenido que buscar ahí huecos de trabajo y de esto de militancia para poder hacer el documento, que por otra parte no quería que fuera un documento simplón, sin más, que no tuviera mucha chicha, sino que quería que fuera un documento en condiciones, ¿no? Creo que para poder hacer una práctica militante y poder intervenir bien sobre la realidad que tenemos, ¿no?, por delante, creo que hay que hacer un buen análisis de dónde estamos, desde dónde partimos, y por tanto quería eso, hacer un buen análisis. Este documento, quizás, a diferencia de otros que ya se han enviado por correo electrónico, como lo estáis viendo ahora, la primera vez que lo veis, ahora mismo lo tienes delante, y yo sé, a mí me cuesta al menos muchas veces, cuando te dan un documento y a la vez van hablando, el pensar sobre muchas cosas que quizás tienen una más profundidad, pues voy a ir más o menos.